Alrededor de las 3 de la mañana de este domingo se registró un accidente que dejó como saldo dos personas lesionadas. Esto en el kilómetro 24 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, a la altura de la cabecera municipal de Zacualco. Sobre el carril con sentido a Guadalajara quedó volcado con las llantas hacia arriba un vehículo Volkswagen Golf negro con placas JJM3515, el cual se impactó contra un muro donde inicia el camellón que divide los carriles para después volcar. Al parecer, la falta de señalización en el lugar pudo ser una de las causas. Rápidamente se trasladaron elementos de seguridad ciudadana y de la Unidad Municipal de Protección Civil y personal de los servicios médicos municipales, quienes trasladaron a dos hombres ocupantes del vehículo, vecinos de Atemajá de Brizuela, siendo trasladados lesionados al Centro de Salud Urbano de Zacualco. Agentes de la Secretaría de Movilidad acudieron al lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos.